me cuentan, esta mañana platicaba con una fuente de mucho, mucho peso y me dice lo siguiente. Ha tomado fuerza el equipo peruano El Cusco. Equipo de Abdiel Ayarza, le ofrecen mensualmente al futbolista, le ofrecen mensualmente $23,000 al mes. $23,000 al mes han puesto sobre la mesa para llevarse a José Fajardo, quien milita en el 9 de octubre de la primera división del balompié ecuatoriano. Hay otro equipo también tocando puerta. Se trata de un elenco mexicano, quizá no al nivel del América, no al nivel del Cruz Azul, ni de Pumas, ni de Monterrey, ni de Tigres, pero un equipo quizá que pelea por estar en los altos lugares, pero se mantiene como a media tabla. Están ofreciendo muy fuertemente, están metidos en la puja por José Fajardo y vamos a ver en qué termina esto, porque está la oferta de Emelec, está lo de Barcelona y vamos a ver en qué decanta esta situación, porque Fajardo, recordemos, es de selección de Panamá. Esto le da un prestigio, una expertise. Le da un plus más. Le da un plus a nivel internacional y vamos a ver qué decisión toma. Me decía la fuente, le gusta mucho lo de Cusco y en la parte mexicana también, que superaría todas las ofertas que tiene hasta el momento a nivel económico. Y creo, como lo dice Víctor René, el futbolista ya no vive tanto por los colores, por el escudo, sino también por las situaciones económicas que le puedan dar un mejor futuro a su familia, ¿no? Por supuesto, y ese es dinero que aquí en Panamá jamás van a ver.